olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues hoy vengo con un haul. Y es un haul de cosas de trolls. Sí, es un haul de trolls. Algunas de estas cosas ya se las he mostrado, creo. O bueno, al menos en mi Instagram. No sé si acá se las mostré, por eso es que les voy a estar mostrando estas cosas ahora. Pero sí, en mi Instagram ya las he mostrado. Esas no son cosas que encontré así como que en un solo día. De hecho, son algunas cosas que me mandaron de regalo y otras cosas que compré yo. Pero bueno, ahorita les voy a mostrar y les voy a decir lo que me regalaron y lo que compré. Pero sí, vamos a empezar. Y bueno, lo primero es esto. ¡Vean esto! Encontré una almohada de troll. Yo ya tenía una, pero la que tenía era pelo azul y estaba vestido. No estaba vestido porque era un troll, hombre. Y esta es la bailarina. ¿Ven? Es como que de ballet. Es esta. ¡Está súper padre! Eso ya tengo una almohada de troll de niña. ¿Ven eso? ¡Está súper bonita! Entonces, bueno, encontré esta. No recuerdo hace cuánto la encontré. Sé que fue el mes pasado, me parece. Pero estoy súper contenta de haber encontrado esa. Así que, bueno, vamos a ponerla ahí. Y, bueno, lo siguiente es este. Que este me lo mandó mi amiga Carol de Instagram. Hola, gracias. Thank you so much. Y vean, es este troll y es un troll Wishnik que está súper bonito. Vean esas orejas y me encanta que viene con esta bufanda. No sé si ella la hizo o así lo encontraría, la verdad no sé, pero le va perfecto con su pelo porque es así de muchos colores. Entonces, bueno, pues este me encantó y está súper bonito. Sí. So cute. Es ese. Y también me mandó este que dice Adopt an Orphan. En vez de adopta un orphan, o sea, un niño, adopta un orphan, que viene siendo un troll. Es que en inglés se oye como que cool. Pero vean, es este, tiene su pelito morado y es como de peluche. Y bueno, aquí como vean dice adopt an orphan, en vez de adopt an orphan. Está padre. Y bueno, trae este, aquí este, el silbato. Yo lo conozco como un pito, es un pito, un hueso. Pero vean, yo no sé si soplar, no sé. Pero vean, es todo de peluche y está súper bonito. Está como bien rara la cara, vean eso. Súper cute, este me encantó. Vamos a ponerlo aquí. Así, y queda perfecto. Y también mandó este, que este me encantó. Yo creo que este es mi favorito de los que me envió ella. Y es esta, vean, es un troll. Creo que es una bailarina, pero yo quiero imaginarme como que es Campanita porque está vestida así como de hada. Su pelito en blanco y en su manita dice un mensaje. Este cuando está en lo frío se le pone todo rojo, 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 y con lo calor se ve el mensaje y dice beauty, belleza. Está súper linda esta, me encantó, me encanta. Entonces es esta. Y estos otros que les voy a mostrar son los que yo compré en internet por Instagram. De hecho, en mi Instagram compartí ya la foto, así que bueno, esos ya los vieron. Pero sí, son estos. Y son unos vasitos, vean. Y de hecho son dos vasitos. Y pues son exactamente iguales. No sé si eso los había mostrado acá, si ya se los mostré, discúlpenme. Pero bueno, son estos. Como es un haul de trolls, pues se los muestro de nuevo. Si es que ya se los mostré, pero no sé. Pero vean, es este, vean, es el troll tigre. Dice Tiger Troll Pet, so es la mascota de trolls de 1992. Y vean, así son. Y es de los trollies. Vean, y es el perrito troll. Está súper, súper bonito este vaso. Es un vasito. Y son dos exactamente iguales. So son dos. Y también encontré este también de 1992. Ahí este dice Cherry Troll Trolley, Olaf the Oaf. So sí, este dice, trae los trillizos, los trolls trillizos. Es una tacita. Vean, ahí dice troll trillizos. Dice trollies. Vean eso. Está súper bonita. Y esta, pues, como les digo, es una taza. Me encanta. So cute. So sí, tengo los tres. De hecho, la persona que me los vendió dijo que me había conseguido el plato también, pero no me lo ha mandado. No, de hecho, ni siquiera me ha mandado el ¿cómo se dice? Como que el cobro. Estoy esperando que me lo mande. Es que creo que se dijo que se iba a cambiar de casa. Estoy esperando que se cambie, que se instale para que me lo pueda ahora sí que vender. Pero sí, me dijo que ya lo había conseguido. Entonces, estoy esperando para conseguir el plato de esta serie. Para tener el set.
también a esa misma persona le compré esos que son unas calcomanías. Y esos son como de ¿cómo se dice? Como de terciopelo. Vean, son suavecitas y sí son. Son de esto, de Sun Lion. Son unas calcomanías antiguas de 1990. Y vean, trae trolls y trae animalitos. Están súper bonitas. Me encantan estas. Están bien bonitas. De hecho, ni siquiera creo que las voy a abrir, porque no traen más de una, es una sola hoja. Entonces ya usándolas, pues ya no los voy a poder usar. Y vean, traigo un bebecito ahí en medio. Este me encantó, el bebecito ese. Está súper bonito. Es esa. Y esta otra también, y esta también es del 90, 1990, de Sandy Lion. Y bueno, también esta, y vean esta. Esta es como de brillo, vean. Como tornasol. Luego brillan bastante. Están bien bonitas estas. Y estas son así. Y estas sí traen más, porque traen de hecho tres sets iguales. O sea que viene siendo esta, esta y esta. Y son este, es una hoja también. Entonces no sé igual si lo voy a abrir, o lo guardo así. Como recuerdo, pero de mi colección. Pero están bien bonitas. Y vean, ¿no? Y brillan bastante. I love them. So, entonces sí, son estas dos. Y pues sí, eso fue lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Fue un video muy rapidito, yo lo sé, pero bueno, no quise dejarles hacer el video el día de hoy. Y pues esta fue de mis compritas de Troll y mis regalitos de Troll que me han hecho en estos últimos días. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su favorito.